¿Tienes problemas para conectarte a una red inalámbrica? En este video voy a darte una solución cómo realmente resolver todo este inconveniente que estamos presentando. Así que amigos, sin más, rápidamente vamos con el video. Bien, cuando muchas veces nosotros queremos conectarnos de manera inalámbrica, si nos venimos a la parte inferior al icono, prácticamente no vamos a visualizar ninguna red. Entonces esto básicamente sucede por dos razones principales. Uno es que no lo tienes instalado, lo que es tu driver o tu controlador. El otro sería que la parte de la configuración de WLAN está pues detenida. Entonces vamos a primeramente ir por el primer paso para asegurarnos que si realmente lo tenemos instalada lo que es el driver o el controlador. Para ello nos venimos a la parte inferior al icono de redes para ingresar a sus configuraciones donde dice abrir el centro de redes y recursos compartidos. Te vienes a la parte superior izquierda, cambiar configuración del adaptador. Y como puedes ver, aquí están mis controladores. Si en tu caso de repente no aparece, está vacía esta área, esto indica que no las tienes instalada lo que es tus controladores. Para ello, lo que tienes que hacer es obviamente descargar e instalar lo que son los controladores. Si no sabes cómo hacer, por allí te voy a dejar un video. Va a aparecer una tarjetita en la parte superior derecha. Simplemente ingresa a ese video para que puedas ver cómo se descarga y se instala lo que es los controladores. Ok, esto sería el primer paso. Asegúrate si realmente lo tienes instalado lo que son tus controladores. A pesar de ello, si te aseguras que las tienes instaladas, pero igual no aparecen las redes. Y ahora vamos por la alternativa número 2. Ya voy a cerrar esta ventana. Lo que vas a hacer es presionar la tecla Windows más R. Te va a aparecer una pequeña ventana. O también la otra manera de abrir esta ventana es en la barra de búsqueda escribes la palabra de ejecutar. Igual, abrimos. Y aquí lo que vas a hacer es escribir este siguiente comando donde dice services.msc. ¿Okay? Simplemente vas a darle aceptar. Y en este apartado lo que vas a hacer es buscar la palabra configuración automática de WLAN. ¿Okay? Vas a seleccionar. Desde aquí lo que vamos a hacer es que el servidor WLAN proporciona la lógica necesaria para configurar y detectar una red de área local inalámbrica. Simplemente estando ahí vas a darle clic derecho para poder iniciar desde esta opción. Probablemente en tu caso está detenida, es por ello que no puedes visualizar ninguna red externa. Entonces vamos a iniciar. Si puedes ver, ya está en curso. Ahora sí, voy a ya cerrar esta ventana. Ahora para corroborar si ya está detectando. Inclusive acá ahí me aparece donde dice acceso a internet. Si le doy un clic, pues ya me va a aparecer en las redes a donde para poder conectarme. Igual si ingreso a centro de redes, de todas maneras voy a venirme aquí a cambiar configuración del adaptador. Aquí aún está como no conectado, pero esperemos un momento a que en esta opción ya me aparezca como conectado y ya voy a tener ya internet. Muy bien, rápidamente aquí ya me reconoce la red y en la parte inferior aún hay un X roja, pero me dice acceso a internet. Voy a minimizar esta ventana. Minimizamos esta y si paso el mouse me dice acceso a internet. Obviamente este X va a desaparecer. Voy a corroborar ingresando a Google. Vamos a abrir YouTube. Muy bien, como puedes ver ya tengo ya internet. Vamos a reproducir uno de estos videos. Como ustedes pueden ver ya Ya tengo puedo alumno navegar como el sin de ningún J problema. Ingeniero. Ya tengo internet. Bien amigos, hasta aquí con este video. Si te gustó el video y te haya ayudado, pues házmelo saber, deja tus comentarios, dale un me gusta y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me despido, mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video. Bendiciones con cada uno de ustedes.